el día de hoy. Espero que estén muy bien por casita y miren lo que nos acompaña el día de hoy. Este rico salmón al horno, muy delicioso, con moro de habichuela negra y un poquito de ensalada para acompañar. Y esta rica salsa súper especial. Espero que se queden conmigo hasta el final del video. Así que continuamos. Por casita y el día de hoy por aquí vamos a hacer una receta súper fácil. Vamos a hacer salmón al horno. Así que por aquí vamos a necesitar orégano, pimienta, sazón en polvo, limón, ajo, salsa china y aceite de oliva. Pero ustedes pueden hacer su salmón a su gusto o antojo, ponerle lo que ustedes quieran. Así que voy inmediatamente a comenzar. Estamos y como pueden ver, miren qué grande es. Está la parte muy gorda y está la pequeña. Y yo voy a quitarle la piel que trae aquí, pero si ustedes quieren pueden hacer principalmente cuando es en el sartén o es en la plancha. Es muy bueno dejarle la piel porque es más fácil de cocinar. Entonces yo voy por aquí quitándole la piel. Voy a mostrarle. Se me iba a caer la cámara, pero aquí estamos. Como pueden ver acá, ya tengo un buen pedazo quitado de la piel, mírenlo aquí, y se desprende muy fácil. Miren aquí. Este es como un filete de salmón. Hay uno que viene más fino, eso depende. Miren qué bonito, precioso. Ya estamos partiendo por aquí. Y ustedes pueden hacerla del tamaño que ustedes quieran. Como pueden ver, aquí tengo una vasija con agua y voy a ir echando inmediatamente acá para lavarlo. Le echamos un poco de limón y ya. Quitando la piel, es muy fácil de quitar. Por aquí, miren cómo se va facilísimo. Miren qué fácil se va. Aquí abajo, como pueden ver, tengo el pescado en agua y vamos a echarle limón también a nuestro salmón. Facilísimo. Ya por aquí lavamos nuestro salmón como tres veces. Vamos a poner nuestro filete de salmón por aquí. Son bien gruesos, pero yo sé que en los mercados también lo venden mucho más fino. Pues si ustedes lo quieren más fino todavía, pues lo pueden pedírselo a los que bregan con los pescados, ahí en la pescadería, en los supermercados. Tú le puedes decir en qué forma tú quieres que te corten tu pescado. Y vamos a estarlo poniendo así. Tengo unos tiritos pequeñitos. Y vamos a estar poniendo por aquí. Ustedes pueden ponerlo en el molde que ustedes quieran. Lo próximo que vamos a hacer es, vamos a poner limón. Mucho limoncito, que me gusta mucho con limón. Eso es a gusto y antojo. Si ustedes quieren, pueden ponerle también naranja agria. Todo es opción. Vamos a ponerle un limón entero. Ya lo próximo que vamos a hacer es ponerle sazón. Y ponemos sazón de su gusto o preferencia. Vamos a ponerle por aquí, por allá. Vamos a adobarlo muy bien. Que no se nos quede salado, sino simplemente adobado con las manos limpias. Vamos a voltear. Volteamos. Y ponemos también por aquí. Por esta parte de atrás. Vamos a ponerle un poco de pimienta. A lo que le decimos salpimentar. Porque ya le pusimos, ya el sazón tiene su poquito de sal. Todo esto a su gusto y antojo. Por eso no le estoy poniendo en una cucharita. Porque déjame echarle el orégano también. Este es en la parte de atrás. Ahora lo voy a voltear para sazonarlo en la parte de adelante también.
Vamos a limpiar un chin por aquí. Y también ahora lo próximo que vamos a hacer, vamos a poner por aquí un poquito de ajo molido o machacado. Este yo lo machaqué en el pilón. Pero ustedes pueden comprar ajo molido también o ajo en polvo y es muy bueno. Ahora voy a voltear también para sazonar del otro lado. Ya por aquí, lo próximo que estaremos haciendo es, vamos a poner un poco de esta salsa y la vamos a ir poniendo por encima de nuestro pescado. Esta salsa china. Yo por aquí le muestro. Esta es la que estoy utilizando, pero ustedes pueden utilizar la que ustedes quieran. Y esto es opcional, lo de la salsa china. Esto es a gusto y antojo, pero yo les quiero mostrar cómo yo lo hago. Y le vamos a voltear para hacerlo por el otro lado. Y ya por último le vamos a poner una tapita de aceite verde por arriba. Y eso es todo. Le vamos a dar 15 minutos, de 15 a 20 minutos, un poquito de ají y de verdura y de cebolla. Y ahora voy a ponerle un poquito de leche de coco también. Le eché un poquito de sazón y ahora le voy a poner un poquito de este sazón amarillo. Vamos a estar removiendo un poquito para que le dé colorcito. Ahora le vamos a echar un poco de leche de coco por aquí. Vamos a ir poniéndole un poco. Miren qué rico se ve esto. Qué lujo, miren qué preciosidad, qué ricura. Miren esa salsita. Lo podemos servir así con víveres. Miren qué delicia y qué rico se ve. Y también lo podemos hacer con arroz. Ya, chicas y chicos, miren qué delicia. Miren cómo se ve esto de jugosito. Y miren qué rico con un morito de habichuela negra y un poco de ensalada. Esto se ve súper deli, deli, como yo siempre le digo. Tiene su juguito también en lo que asamos y la salsita que preparé. Así que espero que le guste y ya ustedes saben. Hago lo que hacemos siempre. Vamos a probar porque yo todo lo que hago me gusta probarlo. Y vamos a ver por aquí cómo está este salmón, cómo no ha quedado. Miren qué ricura, miren qué delicia. Y partí así inmediatamente. Así que me voy a echar un bocadito. Jugoso, miren como pueden ver por dentro, está bien jugosito. Deli, deli, deli. Así que espero que lo hagan y que le aproveche en casita. Bye, bye. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Qué salsita más rica.